para hacer del equipo de Estados Unidos. Thank you.
le corresponde al ciudadano Javier Martínez, quien compitió con el toro Cigarro del Diablo de San Jerónimo Xochina. Para esto entrega el premio nuestro regidor Rosa Inés. El cuarto lugar le corresponde la cantidad de 5,000 pesos. Es al ciudadano Fortunato Cayetano, quien participó con su toro, el ratón, y que son de la comunidad de Santo Domingo Sagacía. Entrega el ciudadano Manuel Robles Salvador, regidor de educación de nuestro honorable ayuntamiento. Tercer lugar le corresponde al ciudadano Faustino Guzmán, quien compitió con su toro JG con la cantidad de 6,000 pesos de la población de Santa María Tabegua. Este premio lo entrega el ciudadano Gustavo Hernández, síndico municipal. El segundo lugar le corresponde la cantidad de 9,000 pesos. Es para el ciudadano Joel Lites, quien compitió con su toro Grano de Oro de San Pablo Yaganiza. Este premio lo entrega el ciudadano Apolinar Robles Robles, presidente municipal. Y para el primer lugar del torneo de toros de capote de nuestra región, le corresponde al ciudadano Saúl Arce, quien compitió con el toro Macho Prieto de San Andrés Solaga, y le corresponde la cantidad de 11,000 pesos. Le entrega la ciudadana Carmen Vázquez Martínez, reina del Carnaval 2018.